En atentados directos con armas de fuego, en lo que va del año han sido asesinados cuatro policías y un ex policía en el estado de Colima. La gobernadora Indira Vizcaíno, que ha evitado abordar el tema de la violencia que ha dejado más de 200 víctimas de atentados homicidas desde enero pasado, solo se ha pronunciado en sus redes para lamentar dos de los asesinatos el del agente Otoniel Padilla el pasado 19 de marzo y el del comandante Gilberto Galindo, ocurrido anoche. Entre las víctimas reportadas en las corporaciones están José Luis Acevedo Nava, comandante de las fuerzas de reacción de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, Cristian Otoniel Padilla Montes de Oca, agente de la unidad de investigaciones de la policía estatal, en un ataque que dejó más de 100 cartuchos percutidos, el 25 de marzo fue asesinado el agente ministerial de la fiscalía, Manuel Larios Barrera, al término de una diligencia judicial en el municipio de Cuautémoc. El ex policía estatal Julio César Delgadillo Ávila fue asesinado a bordo de su vehículo en la cochera de su domicilio y anoche fue ejecutado el comandante de la policía estatal, Gilberto Galindo Campos, afuera de su domicilio en la colonia Villas de Oro, en Villa de Álvarez. <music>